Recordarás que en el curso de la semana pasada, las sirenas de bomberos de todo el país, usted recordará las de San Carlos, sonaron en reclamo de lo que el gobierno nacional le está quitando. Dialogamos con el jefe de bomberos a nivel San Carlos y también alto jefe en Buenos Aires, el señor Daniel Iglesias. Te agradezco la posibilidad que me da de dialogar sobre este tema tan particular, ¿no? Sí, para nosotros tener que hacer este tipo de reclamos para el sistema de bomberos no es grato ni agradable, ¿no? Si bien hay algunas instituciones que tienen otros recursos, o como las nuestras, que somos un cuartel, una institución que recibe mucha colaboración de parte de la comunidad y de parte del municipio y de las comunas, la realidad en otras partes del país no es esa y están pendientes a los subsidios que le da el Estado a partir de aportes que se toman de las compañías de seguro. Esos aportes no los están pagando, si bien se ha hecho la recaudación, no se está repartiendo en los cuarteles y eso genera no un malestar, sino problemas e inconvenientes económicos para el funcionamiento de la mayoría de los cuarteles de bomberos, ¿no? Queda perfectamente claro que no son subsidios entonces. No, 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 no son subsidios y tampoco salen de rentas generales, ni siquiera del presupuesto, si bien está dentro del presupuesto, porque dentro de una partida presupuestaria, porque son aportes que maneja el Estado. Pero esto se toma de una ley, la 25054, que dice que se le retendrá el 5 por mil a las compañías de seguro, de todos los seguros no personales. Eso genera un monto de dinero que luego se reparte en forma proporcional entre las asociaciones de bomberos, las federaciones, el Consejo de Bomberos, las distintas escuelas de capacitación para poder llevar adelante sus actividades. Eso permite que se tecnifiquen, se vayan interiorizando perfectamente de todo lo que son siniestros, etcétera, ¿no? Exacto, ese dinero después hay que rendirlo con boletas y es auditado por la misma Secretaría de Protección Civil de la Nación y de sus organismos de control. O sea que cada dinero que envían, si uno no rinde, al otro año no se lo envían la nueva partida. O sea que esto es totalmente claro. El hecho está que el Estado ha recaudado 800 millones de pesos para hacer frente a la erogación de este aporte y solamente ha desembolsado 200 millones. Eso quiere ¿Y decir. eso se produjo ahora, en los últimos tiempos? Sí, se viene produciendo en los últimos años. De hecho, quedó un remanente de 175 millones del año pasado que no fueron ejecutados. Este año, ya le digo, ingresaron 800 millones y solamente ejecutaron 200 millones, cuando a mitad de año ya tendrían que haber hecho el total de los pagos a todas las instituciones y a todos los organismos. Para cómo lo de ustedes, que es un organismo justamente que no se puede hacer medida de fuerza, ¿no? No, 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 es que de hecho Ustedes lo llevan en la piel, esta profesión. Sí, aparte es un servicio que no se puede cortar. Por eso lo que se trata de hacer es algo para que la gente vea lo que está pasando, los legisladores y los legisladores que son representantes en las provincias puedan interceder ante el Estado para que vean la posibilidad de, porque le vuelvo a repetir, no es plata que estaba asignado, que tiene que estar asignado a otra cosa. Subsidio. Es, no, es de una recaudación específica que viene acá. Es exactamente igual que el porcentaje que ponen los frentistas en nuestra localidad y que el municipio todos los meses lo agarra y lo pasa a bomberos desde hace ya muchos años. Bueno, esto es exactamente igual. Es dinero que le sacan a las compañías, que le retiran las compañías de seguros y el Estado lo que tiene que hacer es administrar la entrega de ese dinero a los cuarteles y después controlar, obviamente, que se gaste en lo que dicen las resoluciones que se puede gastar.
acercarse y la situación incómoda, difícil, problemática que viven las unidades de bomberos en nuestro país. Nada más. Escúchelo nuevamente, preste atención. No son subsidios, es dinero que pago yo, pago usted, pagan todos aquellos que tienen algún seguro. Y de ahí sale la contribución a todas las unidades de bomberos.